Con el adviento del señor arzobispo de Toledo recupera la visita pastoral y lo hará en las vicarías de la Sagra. Con el rezo de las vísperas solemnes en la parroquia de Yescas comienza esta visita pastoral que durará hasta el inicio de la cuaresma. El prelado toledano en su escrito semanal manifiesta su deseo de que sea una visita sencilla y austera, con el estilo evangélico que asume el lema de la propuesta pastoral presinodal de este curso. El arciprestazgo de Illescas es una de las realidades de la archidiócesis que crece de una manera vertiginosa, que por su cercanía a Madrid hace que este arciprestazgo tenga una realidad y una problemática única, ya que siendo pueblos tienen problemática urbana. Así define el señor arzobispo de Toledo en su escrito Parte de la Vicaría de la Sagra, en la que comenzará la visita pastoral el próximo 3 de diciembre. Vamos a ir a la Sagra, por lo tanto, al sitio donde ha, sido más, ha sufrido más el tema de la lana, ¿no? Voy a empezar por las vísperas, la el, el primer domingo de Adviento, serán, si Dios quiere, en, eh, en Illesca, y va a ser en ese arciprestazgo donde vamos a empezar la visita pastoral, que durará ya casi hasta prácticamente, como hicimos la anterior vez, hasta la entrada de la cuaresma. La visita pastoral que ahora retoma el señor arzobispo de Toledo asume el lema del curso pastoral dedicado a los sacerdotes, testigos de la misericordia divina, y está previsto que acabe a principios de la cuaresma. Se entrega siempre la carta pastoral mía sobre la parroquia y lo que es la visita pastoral del obispo, y, y luego pues, desde allí estaremos visitando las distintas parroquias del arciprestazgo, ¿no? que voy a repetir es muy actual porque yo estoy visitando ahora estos lugares donde ha habido... En esa, en esa zona y realmente han quedado muy tocados los, las parroquias, los, las, los pueblos, muchísimas casas de, destruidas. En su escrito, el prelado toledano manifiesta su deseo de que la visita sea sencilla y austera, con un marcado estilo evangélico, en la que la gente tenga acceso a su obispo y comparta con él sus inquietudes.